Finish. Very good. Monse question two, please. Can you please tell me? Um, are your parents in America? Very good. Are your parents in America? Excellent, very good. Please um Adriana number three. Es que esa no sé, es como decir, ¿what time is it? o, o la contestación de what ah, no Ahí la pregunta parece? tiene que ser, ¿son las 10 en punto ahora? ¿Son las 10 en punto ahora? Y, ah, entonces, uh -huh. uh, it, este, ¿is it 10 o'clock now? Excelente. ¿Is it? Perfecto. ¿Is it 10 o'clock now? is it 10 o'clock now very good okay excellent carlita number four please um you are a student question in, in pregunta. question are you uh, are and, you a student are you a student okay good Marcia, number five am um, um, i in your seat. Very good. Am I in your seat? Exacto. ¿Qué Estoy en tu asiento. Okay. Very good, makers. Perfect. So, questions, no problem. Okay. Good. Let's see. Let's see the next. Okay. Look here. Cry the missing verb forms. For example, I cry. You cry. He. Super easy. He. Cries. Ok, he cries, ok, I cry, you cry, he cries, ok, así que no copien todos, solamente copien en este caso, he cries, she, y la respuesta correcta, he, y la respuesta correcta, ok, it, y, and the correct answer, she, and the correct answer, and he, and the correct answer, ok Um, finish. Monse, we've been reading number two. Monse, I watch. I watch, watch, you watch, she mm. watches. Excellent. She watches, okay. Very good. Adriana, I study. You read. I, I study, you study, study, he studies. He studies, look. Very good. He studies. Excellent. Carlita, I have. You have. I have. You have. It has. It has <laughs> Excellent. Good. Monse, I am. Um, um, I am. You are. She is. Perfect. She is. Okay. Uh, Adriana, I do. I do. You do. he does. He those excellent. Super easy, my friends. Very good. Okay. Excellent, my friends. Very good. So so I think that for you, no problem. Okay. Okay, look at part six. Write three affirmative sentences and three negative sentences. use a different verb in each sentence. Or write true sentences about yourself, your family, your friends, or your classroom. For example, for example, super easy. Affirmative. Well, are you gonna say uh, my father? You're gonna say my father lives in Veracruz. Okay. Please make up, invent, invent three affirmatives and three negatives. Okay. About as it says here, about your family, your friends, or your classroom. Has practicado Adriana en la página de Free Rise? Mm, not now. Not now. Okay. I have another question, but um, I'm going to correct the question for you. Okay. Look, the question for Adriana is: uh, Have you practiced on during for schools? Adrena, have you practiced on the lingua for the schools? Uh, Not practical. now. No. <laughs> <laughs> okay. okay. I am. Uh, busy. Uh, I am what? I am. Busy. 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 I am busy. I am I'm busy. Busy. I'm, I'm busy with the school. <laughs> okay. <Sorry>. okay. <laughs> What about uh, Carlita? How do you practice on Dolingo for Schools? Carlita, ¿has practicado en Dolingo para escuelas? Yes. Yes, I know. Yes, very good. Monse, how do you practice on Dolingo for Schools? Yes. Ah, es una aplicación, Monse, que les... Bueno, es un sitio web, un sitio web que les conseguí el acceso gratuito para todos. Y, y les mandé sus cuentas. ¿No te mandé tu, tu cuenta, no sé? Sí, ya he trabajado. Ah, yes. Tengo okay, 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 perfecto. Yes. Acá, my okay, Muy friends, very good. Okay. Very good. okay. Teacher? Yes. Para decir mi mamá está haciendo tarea es my mother is the homework? Casi, casi, casi. Lo voy a poner aquí, miramos, sí. ¿eh? Is yes. my mother is doing ah some homework. Mira, ahí está. My mother is doing some homework. Mi mamá está haciendo algo de tarea. Oh, Very thank good. you. Good job. Yes. And finish. Finish. Okay, what about You Please tell me the number two, affirmative. It's the one I told you about. My mother is doing some homework. Oh, good, okay. Very good. Adriana, please, number three, Adriana, affirmative. I'm learning a new language. I am learning. I am learning a new language. I am learning a new language, okay. Carlita, number four, negative. Um, My sister is not cooking. Excellent, my sister, good. Isn't, my sister isn't cooking. Very good, okay. Adriana, number five, negative. My my brother doesn't play music. My brother doesn't play music. Good, okay. One six negative. Uh, I'm not. I'm not like study. I don't like. Uh, I don't like. I don't like to study. Huh? I don't like to study. Very good, okay. Excellent, my Very good. Okay, let's see the last, the last exercise to, to review, el último ejercicio de repaso. Preguntas, okay, muy fácil, okay. Write the correct words on the lines. Use the correct pronouns and the correct forms of affirmative and negative verbs. For example, you say you Russian and the verb speak. Super easy. Here it says, do you, do you speak Russian? No. Say, yeah, I don't speak. No, no, I don't speak Russian. I speak English. Okay. Please we'll continue with question two and question three. Okay. Finish. Good. Monse, please. Never to Monse. Is those your mother? Very good. Those your mother? Uh, I don't know if it's study or studies. Studies. Ah, buena pregunta. In the form, in the simple form. Why? Uh, why okay. in the simple form? Because you have. i was those. does your mother study. Have you read Monse? You've read. Those your mother study biology. Biology? biology. Biology. Okay, Adriana, no. No, my mother doesn't study biology. My mother doesn't, mira, doesn't study. No, my ah, mother. Yes, exactly. Why? You can hear, actually, it doesn't, okay? My mother doesn't study biology. Um, and the rest? Uh, and she study botany. Very good. She studies botany. Okay, good. Okay, what about, please, uh, Adriana, question number three. Mm, es que no había terminado esa. Okay, 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 don't worry. Don't worry. Let's say, Carlita, number three, please, question. ¿Dos? Ajá, uh -huh. dos. Ajá. Uh -huh. Um... Your um, sister. Your sister. Okay. Have, uh ¿huh? ¿Does your sister have? Todo junto a todo junto. ¿Does your sister have a cat? Right, ¿Cómo? Your sister have a cat. Very good. Monse, no. Hey, no, she doesn't. She doesn't. Okay, pues, okay. Um, uh, no, she Very good. no, she doesn't have a cat. ¿Andy, va andiva del eh Ay, no sé. ¿Hab, hado? Casi, casi. Adriana, ¿cómo sería? ¿Cómo sería, Adriana? No, chido doesn't have a cat. That is perfect, ¿ok? ¿Y lo demás qué sería, Adriana? ¿Cómo sería? she she has uh, she has no she has a dog exactly perfect she has a dog okay. vean cómo se conjuga okay con con he, she o it usamos has la guía chicas a dog, okay very good my friends okay good. okay chicas vean el próximo lunes chicas como les dije en el WhatsApp tenemos una conexión con, con alumnos de Vietnam Solo aproximadamente me dijo la maestra la maestra se llama Duong Dang. La maestra me dijo que tiene aproximadamente siete ocho alumnos por ahí así. Aquí van a ser las siete de la noche, pero allá en Vietnam van a ser las ocho de la mañana, más o menos. Entonces dice que es tiempo perfecto para, para ellos. Creo que ya habíamos dicho de, lo, de los temas, ¿cierto? De Adriana, ¿qué, ¿qué tema habíamos dicho para ti, Adriana? ¿La Ok, Adrián, lo voy a poner ahí en el chat. Ok, touristic places, ok. Ok, para Monse. Eh, typical mexican food. Typical, muy bien, typical mexican mexican food, ok. Y de Carlita. ¿Qué tema hemos dicho, Carlita? A mí no me dio tema, yo no estaba. Ah, que no estabas. Mi Carita, ¿qué tema te gustaría, Carita? Ya está, mira, el, el que seleccionó Adriana fue lugares turísticos. Monse ya seleccionó comida mexicana típica. ¿A ti qué tema, Carita, te, te gustaría que.? Una breve exposición. Ah, um, lo vamos. Lo, lo, ¿Lo vamos a hablar? Ajá, la, la idea es, Carita, es hacer lo una presentación. Vamos. Una presentación, por ejemplo. Que tú me digas, sabes qué, profe? yo quiero hablar de la bandera mexicana, o de la historia de la bandera mexicana. Ah, pues poner un, una imagen, ok, y una descripción acerca de esa imagen, y, y narrar brevemente algo de, relacionado con esa imagen, ¿no? Como que, como ¿de qué tema te gustaría que ahorita, más o menos? Ah, por ejemplo, Carita, tradiciones. Tradiciones mexicanas, ¿no? Ah, oh, perfecto, sí. ¿No? Back back, sí, sí. Lo voy a poner ahí en el chat, Mexican Traditions. ¿No? Obviamente, obviamente, Carita y chicos, hay mucho de qué hablar, ¿no? No nos va a dar tiempo de, de hablar de, de todo. Por ejemplo, del tema de Carita, de, 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 de tradiciones. Pues imagínense, si empezamos desde enero hasta diciembre, ¿cuántas no hay, ¿no? O, o por ejemplo, Carita, vive en pango, ¿no? Tradiciones locales pues cuántas, cuántas no hay, ¿no? Entonces hay que hacer el con lo más representativo, ¿sí? Del tema que les haya tocado y hacer máximo cuatro diapositivas, ¿sí? Les digo, van a poner la imagen y van a poner ahí una descripción, ¿ok? Ellos también por su lado van, van a hablar de, este, de sus tradiciones, ¿sí? Al final, chicos, la idea es que ustedes tengan un diálogo, una conversación con ellos, ¿ok? Les voy a presentar, chicos, más o menos en las frases que, que usualmente se utilizan para hacer presentaciones de ese tipo. Ok. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, básicamente es una presentación formal, a pesar de que son, son, son estudiantes de, de su edad o un poquito menores, o un poquito de, de su edad, es una presentación formal. Ok. Ven, miren. Introducing the topic. Okay. Que me lea las menos dos. Today. Uh, today I am here to talk to you about. about. Very Good. What? What I am going to talk about today is. Very good. Carita, I would like. I, I would, would like to take this opportunity to talk to you about. Very good. I am delighted. I am delighted to be. Here today note to you, about... Very good. Adriana, I want to make I want to make you a short presentation about. Excellent. I'd, I'd like I like I'd like to give you brief breakdown of. Very good. Okay, me, please copy dicen eso Okay. Bien, que dice aquí, chicas? Presentando o introduciendo el tema. Y todas esas frases son para eso. Hoy te digo que es cada una, ¿okay? Tengo que es una presentación formal. ¿Por qué formal? Porque posiblemente pues, no, no conocemos a... a primero a esa cultura, no conocemos a los estudiantes, ¿ok? Entonces, para ellos también va a ser primera vez que entran en contacto con, con mexicanos. Han estado en contacto con, con países de cerca de, de, de Vietnam, pero con América Latina solamente con Norteamérica, los Estados Unidos, y ahora México. Okay. Entonces cambió, Antes, ah, el, creo el viernes había dicho que era Malasia, ¿no? Pero sí, Malasia, exactamente. No se puede, Diana, por el uso horario. Choca mucho choca mucho el, el uso horario. Allá, sí. allá es muy de madrugada. Cuando aquí son las siete de la noche, allá es muy de madrugada. Entonces, pues, Obviamente, ah, y fíjense lo que pasa, en, Ma, en Malasia están en sus casas los, los estudiantes, igual que aquí en México, pero en Vietnam están en la escuela. ¿Qué quiere decir? Que, que allá, fíjense, me explicaba la maestra, que hay provincias, pero la provincia donde ellos viven está este, muy, pero muy bajo el nivel de infección. Hay provincias que sí están muy altas, pero donde ellos están está casi en ceros la hospitalización por eso ellos están en presencial oh no pues sí exacto. entonces por ejemplo aquí creo que nada más Campeche no es el que se había mantenido en verde y ahorita ajá. ya creo que regresa amarillo no creo exacto sí. exacto creo que Campeche y y qué otro más ahorita creo de... que... ajá creo que Sí. Quintana Roo, ¿no? Es el que está en verde o Yucatán. Pero es otro ya. ¿Cuál es? Era? ¿Campeche? ¿Cuál es? cuál, era? ¿Cuál, era? ¿Cuál, era? ¿Cuál, era? ¿Cuál era? más? Ajá. Ah, Ay, Chiapas, cierto. Ah, sí, Chiapas. Exacto, Chiapas. ¿no? Creo que sí. Pero esa es mi duda. Ellos, este, a pesar de que están en verde, o sea, sí ya estarán en escuela, ¿no? ¿Verdad? No creo, de nada. Aquí yo me imagino que eh, si el gobierno es consciente es hasta que vacune a los maestros y a los alumnos. Ajá. Sí, Porque de sí, otra sí. manera, va a pasar, mira, en, en ocasiones he tenido reuniones con, con gente de Microsoft y ahí exponen otros países cómo implementan la tecnología, cómo hicieron para usar tecnología en sus salones y así, ¿no? Y ahí he conocido a este, profesores de España, de Irlanda, de Francia, de Inglaterra. Y dice que en esos países han regresado, han intentado regresar a presencial, aunque sea a modo híbrido. Modo híbrido es unos alumnos en casa y otros alumnos en la escuela y se van cambiando uh -huh. los días, ¿no? Dice que no tarda ni, ni un mes cuando otra vez se, se presentan casos de COVID en la escuela. COVID con los maestros o COVID con los alumnos. Entonces... Uy, no, pues sí, sí es hasta que ya estén vacunados, ¿no? Entonces... Sí, Adelaide, yo creo que, que sí. si, digo, si el gobierno es consciente, es, hay, que, hay que vacunar a los, a los maestros y a los alumnos, ¿no? Sí, 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 sí. Y ¿Cómo? es que aún es, es sospechoso, ¿no? Es, 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 es sospechoso que, pues, aquí estemos como que, bueno, como que ya no haya ningún estado en, en rojo. Sí. Porque hay... Hay mucha incertidumbre en los resultados y las estadísticas de, pues, de mortandad y de, pues, de contagios y entonces sí, ahí hay algo. Sí, <laughs> bueno, yo, yo sí. Que, que lo hacen así, Diana, ¿no? por la cuestión económica, para que le dé chance a los, pues, al, al comercio, pues, poder abrir, aunque sea a ciertas horas. Sí, Me sí, imagino sí, sí. que ese es el motivo, pero eso es bien peligroso porque, pues, sí, la gente va a comprar ahí todo pero al rato. Por ejemplo, en Pachuca fui el mes pasado, el fin de semana, y las tiendas comerciales estaban abiertas, pero había, muy, había hasta filas, filas para entrar a, a este... A galerías, tiend sí. Tiendas de ropa, uh -huh. tiendas así de... O sea, no es de tiendas de abarrotes, sino, no, no, tiendas de, de ropa, de joyería, de perfumes, así. Uh -huh. o Ajá. Sea, pero okay. en fin de semana, ¿no? Supongo. Ajá, en fin de un sábado, sí. Ajá, sí, porque yo fui en, entre semana, igual ahí a galerías. Ah, este, ok. Pero no había tanta gente. Y, por ejemplo, encontré ofertas de ropa, o sea, literalmente menos de 100 pesos. Oh, ¿en serio? <laughs> en serio, menos de 100 Ay. pesos, porque... Sí. <laughs> bueno, ya no nos salimos del tema, disculpe, profesor. <laughs> ok, ok, ok. <laughs> okay, okay. Please copy, okay. please copy the screen okay. And I will tell you in Spanish, okay? Finish. Very good. Mira, chicos, La primera. Today I'm here to talk to you about. ¿Cuándo Hoy estoy aquí. Hoy estoy aquí para hablarles acerca de. Hoy estoy aquí para hablarles acerca de. En el segundo. What I am going to talk about today is de lo que voy a hablar hoy es de lo que voy a hablar hoy es el I would like to take this opportunity to talk to you about quisiera tomar Quisiera tomar esta oportunidad para hablarles de. Quisiera tomar esta oportunidad para hablarles de o hablarles acerca de. I'm delighted to be here today to tell you about. Estoy en, en, encantado o estoy encantada de estar aquí hoy. Estoy encantado o estoy encantada de estar aquí hoy para contarles de o para contarles acerca de en el siguiente. I want to make a short presentation about quiero hacer una breve presentación acerca de En el siguiente, I like to give you a brief breakdown of. Me gustaría darles una reseña breve de. Me gustaría darles una reseña breve de. Profesor, I es como la forma contraída de I did, o. Ah, claro. No, la forma contraída de I would. Ay, perdón. De I would es AIT. Sí, ah ok. Algún... Y, y entonces igual pudo haber sido entonces arriba este cuando decía I would like to take this opportunity ajá aquí exactamente igual okay. es AIT. ah ok, ok. exactamente AIT. exacto Ana uh, perfect exactly es I I would like me gustaría thanks very good okay entonces, well, voy a cambiar la presentación okay look at the next screen okay? okay look what please uh, Monse, explaining of goals, okay? It is always... Uh, it is always re recommended... Recommended? Recommended to present the goals of your presentation at the mm -hmm. beginning? Beginning. At the beginning. beginning. Okay. Beginning. This will help to outing, out... The the audience, audience to understand your, your object, objectives, objectives. Very good. Adriana, the purpose. Mm, the purpose of this presentation is. My objective. My object, my uh, my <laughs> objective today is. Very good. Okay. Please, friends. Please only copy explanation of goals, and please copy the purpose of this presentation is, and please copy my awaited today is. Don't copy this, okay? Just copy explanation of goals and these two sentences, okay? ahí va. de explicación de las metas. Explicación de los objetivos. Bien. Okay. mira, the purpose of this presentation is... Es el propósito de esta presentación es... Oye, en este el propósito de esta presentación es... Y mira el siguiente. My objective today is... Mi objetivo de hoy es My objective today is Mi objetivo de hoy es Teacher sorry. ¿Qué significaba la primera? <laughs> The purpose of this presentation is el propósito de esta presentación es Ah, uh, thank you. What <laughs> yes. Very good, my girls Look at the next game. Okay? I'm going to change. Okay. Look, it says structure. Okay. Kimelea present Carlita. After presenting. After presenting the topic and your objectives, you have your listener, mr listeners, and overview Listen. mm -hmm. of the presentation structure, you audience Good. will then no. what no. to accept in the time expect time. in the detail, in detail. very good okay adriana please my talk my child presentation is dvd dvd divided divided, divided into mm -hmm. x x part. x parts okay i'll I'll start. I'll start with fears I will about. I'll begin with. Okay. Very good. Then. Mm, then I will look at. Okay. Next. Next and finally. Finally. Okay. So copy Solamente copying, please, structure. Y copying, please, la frase. Okay. Let's like Después de, de presentar el nombre del tema y tus objetivos, da a tus, a tus escuchas, dice, una visión general de la estructura de tu presentación. Tu audiencia entonces sabrá qué esperar en detalle. Okay, eso no lo copia, solamente copia en structure, and the phrases, okay? I finish. Very good. Okay. Look. Structure, okay. Look, structure la estructura de la presentación. Dice, "My talk presentation is divided into two parts, three parts, four parts." ¿Qué dice Mi mi presentación o mi um, habla, okay, o mi discurso está dividido en dos partes, tres partes, cuatro partes, okay? Mi presentación, okay, mi discurso está dividido, okay? Okay, the next, I'll start with, empezaré con. Okay, the next, first, I will talk about, primero, hablaré de, o primero, hablaré acerca de. Okay, the next, I will begin with, empezaré con. Luego dice, Then I will look at. Después continuaré con. Después continuaré con. Bien next. Enseguida. Enseguida. Y ven al the other. And finally.

Okay, look at the next. Okay, starting point. Okay, it's a un punto de inicio. Okay, let's say, please, Adriana, can you reach after all this? After all these pre uh, preparation, you can finally get start with the main part of presentation. The following phrases will help you. Phrases the following phrases will help you with that very good okay for example i will read the first two. let me start with some general information on let me be begin by explaining why or how monsieur the next one i'd like i'd like to guide to some background background information. background information about okay before um. Before I start those, um, Anyone? 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 know No. Good, Carita, As you are, as you are. As you are, and you were. Good. I think. I think everybody has heard about. What? Harley. Harley. And you? Anyone? Mm -hmm. Anyone? All right, and what? Nose. Nose, a it. Very good. Okay, once again, please copy, please, a starting point, and please copy the phrase, okay? Finish. Finish. Good. Ok. Pera, pera. Let me start with some general information on... Déjenme empezar con información general de... Pónganle por ahí. Déjenme empezar con información general de... El siguiente. Let me begin by explaining why or how. Déjenme empezar explicando por qué o cómo. Déjenme empezar explicando por qué o, o cómo. Okay. En el tres, I'd like to give you some background information about. Quisiera darles, quisiera darles alguna información relevante o importante acerca de. Quisiera darles, quisiera darles alguna información importante o relevante acerca de. El siguiente, before I start, does anyone know? Antes de que empiece, ¿sabe alguien sabe? Okay? antes de empezar, ¿alguien sabe? El siguiente, as you are all aware, como ustedes ya conocen, vean cómo dice, as you are all aware, como ustedes ya conocen. Me siento, I think everyone everybody has heard about, it, but hardly anyone knows a lot about it. Creo que todos, bien, creo que todos han escuchado acerca de. Creo que todos han escuchado acerca de. Pero, pero casi nadie sabe. Mucho acerca de eso. Pero casi nadie sabe mucho acerca de eso. ¿Ok? Excelente, chicos. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Ver, déjenme un segundo. Ok. Ok, perfecto, chicas. Muy bien. Ve, les digo, aquí son algunas frases, algunas ideas de cómo empezar con su presentación. Les digo, la idea es que hagan tres o cuatro diapositivas nada más. ¿Por qué? Porque ellos también van a presentar y no nos va a dar quizás mucho tiempo en, en lo que es me, más me interesa, que es en la conversación entre ellos y ustedes. Ojo, chicas, el acento vietnamita, cuando hablan en inglés, todavía es muy marcado. Entonces, este. Ellos son alumnos de nivel básico también. Obviamente hablan inglés, pero, pero su inglés es muy, ¿cómo decirlo, chicas? Es muy marcado con, con ese tipo de acento. ¿Qué quiere decir? Que hay que estar con mucha atención, chicas, para poderlo comprender. Obviamente ellos, al no ser su lengua materna, pues obviamente hablan este pausado, hablan, hablan lento, ¿ok? Este, cosas que, que no comprendan, pues este, me preguntan a mí, ¿sí? Y ya yo, este, yo entro al... Ahora sí que al, al quite, ¿no? Perfecto, chicos. Ok. Ven, hay algo que no, que, no, que no le he mostrado a Adriana, que es esto, Adriana. Mira. Mira, ok. Esto, Adriana. Son... Es la... Bueno, déjame aquí, Adriana. La escuela Adriana está incorporada a esto, a la Cámara de Internacional de Maestros de, de Idiomas. Es una asociación de maestros de inglés, francés, italiano, portugués. Él es el fundador, es el doctor Juan Carlos Contreras. es el fundador de esta organización. Actualmente en esta organización hay... Adriana, hay aproximadamente, y chicas, hay... Y a 160 maestros de diferentes países. En esa organización yo soy el, bien, soy el vicepresidente internacional de la Cámara. Todos ellos, chicos, son algunos de los miembros, ¿sí? de los directores regionales, del equipo de ejecutivos, ¿sí? de los directores estatales. Son algunos de los miembros, pero aquí obviamente no están todos. ¿Por qué? Porque dependiendo del rol con el que este, entraron, Pueden ser que este o no. Vean, por ejemplo, aquí. aquí están solamente directores. ¿sí? También hay la categoría de maestro especialista o de maestro normal y ellos no aparecen aquí. ¿Por qué? Por, por la, la posición que, que ocupan. ¿okay? Importante. Y chicas y Adriana, aquí. Las alianzas educativas que nos permiten certificar su nivel de inglés. Una principal es ella, INIPAC. INIPAC es una alianza que está en México. Ella certifica su nivel de inglés a nivel nacional. A nivel internacional puede ser la Universidad Harold o la Universidad de, And de Andragogía o, o, o también es este, el examen ITEP. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando terminemos un nivel básico, INIPAC, tengo yo que informar a INIPAC que ustedes, INIPAC ya, ya sabe que iniciamos un nivel básico. ¿ok? También tengo que informar cuándo termina su nivel básico para que INIPAC envíe sus, sus diplomas de nivel básico. Más adelante, chicas, cuando ya estemos ya acabando el nivel avanzado, chicas, sí sugiero, por cada nivel van a recibir su diploma de INIPAC. ¿okay? Por cada nivel de básico, intermedio, avanzado y perfeccionamiento. Por cada nivel. Al final, cuando ya estemos en nivel avanzado, en nivel perfeccionamiento. Sí sugiero que tomemos el examen internacional de ITEP. Ellos, ellos van a dar, a otorgarles un reconocimiento internacional. Así como lo es, por ejemplo, el examen TOEFL o el examen, los exámenes de Cambridge. Así también lo es in, in ITEP. ¿Qué quiere es decir este caso? El, el examen TOEFL y el examen este, de Cambridge, pues son caros, son exámenes muy, muy caros. El examen ITEP no lo es. Y ustedes, al ser miembros de la, de la academia, tiene un precio preferencial sobre, sobre el examen ITEP. Este, quiero mostrarles, ya se fue, una, ¿verdad? Bueno, quiero mostrarles, chicas, cómo, cómo es el, el diploma que entrega INIPAC. Déjenme, déjenme cambiar la pantalla para que lo puedan ustedes ver. Un segundo, ¿eh? Déjenme, déjenme encontrar, un segundo, ¿eh? Un segundo, Un segundo, aquí está. Este es, chicas, el, el, el diploma que da INIPAC. Bien, viene la fecha, ¿sí? Viene el nombre de, de la entidad que certifica. Aquí va a venir el nombre de ustedes, ¿sí? Y aquí va a venir, en, en este caso fue para competencias docentes en enseñanza del inglés, pero en el caso de ustedes va, va a decir por el nivel básico la duración de, de horas, que, que obviamente ustedes no es 60 a ser muchas más horas. Y aquí los, los, la firma de los certificadores, ¿sí? que es el maestro Oldar de Jesús y el maestro Jorge Hernández. Y en este caso aquí va a aparecer mi, mi, mi nombre. ¿okay? Y algo por chicas Toda esta certificación va a tener un código QR, donde ustedes lo van a poder escanear. Ahí ya llegó Adriana nuevamente. Ok, listo, Diana. Mira, les explicaba. Ese es el diploma o la constancia que entrega INIPAC. Okay? Obviamente, viene la fecha, viene el nombre de la entidad certificadora. Aquí va a aparecer el nombre de ustedes. Y aquí va a aparecer el concepto. ¿Por qué? Por acreditar el curso básico. En este caso fue para competencias de docentes en la enseñanza del inglés. Pero en ustedes va a decir curso básico. ¿sí? Duración en horas. Aquí, obviamente, no vas a sentar, va a ser muchas más horas. ¿Sí? y la firma de los dos certificadores el maestro Oldar de Jesús y el maestro Jorge Hernández y en este caso aquí va a aparecer mi, mi firma algo poner chicas ese documento y Enipac y obviamente la academia hombre la academia tiene este convenio que ¿okay? Enipac tiene el convenio con con la CEP y una cosa que se llama conocer conocer es una entidad en en, en todo el país que certifica ciertas habilidades o ciertos saberes, ciertos conocimientos. Eh, si ustedes, si ustedes te crean en, en Google, conocer todas mayúsculas, ahí van a encontrar el catálogo de, de habilidades que conocer certifica, que va desde conocer, por ejemplo, desde carpintería, herrería, en este caso inglés, así casi cualquier curso, pero siempre y cuando que esté mmm, re, re, como certificado o, o reconocido ante conocer. Aquí, chicas, van a encontrar este código QR. Este código QR ustedes lo van a escanear y los va a llevar directamente a la página de INIPAC donde están los registros oficiales ante CEP, ante conocer. ¿Sí? Ese es un ejemplo. También pueden, puedo tramitarles que le den un diploma. El, el diploma es diferente, ¿sí? De, de la constancia. Este, Obviamente, en este caso no tiene costo. Es totalmente gratuita para ustedes. Y este, esto digo es, es válido a, a nivel nacional, ¿sí? Tengo alumnas en, en Sabatino que este, por su trabajo para poderse promover, pues obviamente les piden la experiencia, les piden ciertos exámenes por parte de la empresa y les piden un, un diploma de, de inglés. Entonces a ellas se les dio ese diploma de INIPAC y sin problemas lo, lo, lo aceptaron, ¿sí? Eso me faltaba explicarte, Diana, ¿sí? que es de dónde tenemos la, las alianzas, quién nos respalda y quién certifica. ¿Sí? Está interesante, profesor. No, no, no sabía. Gracias. Sí, 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 sí Ana, y este, Te digo, eso, eso es a, a nivel nacional. Ya cuando estemos a nivel, digamos, ya a un nivel más, más avanzado, este, yo, yo sí sugiero, chicas, que tomemos el examen ITEP siguiente les dejo de tarea investigar cuánto valen las certificaciones del examen TOEFL cuánto valen las certificaciones de, de los exámenes Cambridge y el examen ITEP chicas ustedes por ser miembros de la academia este examen vale 400 pesos ¿Sí? por qué porque es una alianza que tenemos con la academia si lo investigan por afuera es un poquito más caro pero nunca es tan caro como los exámenes de Cambridge o, o el examen TOEFL el examen de, de TOEFL ya anda más o menos en unos 1200, 1300. Y los de Cambridge, pues los más avanzados, que son el examen, vean, se los pongo aquí para que lo, lo busquen después. El examen CAI o el examen CPM de Cambridge, así le van a teclear. Examen Cambridge CAE o examen Cambridge CPM, precios, ¿no? Y esos son muy, muy caros. O sea, andan por, andan a, muy por encima de los 1.500, 1.700, cada uno. Contra, contra el examen ITEP. ¿Por qué es económico el examen ITEP? Porque tenemos alianza con ellos. Entonces, ustedes, que hacen parte de la academia, también tienen esa esa alianza y ese beneficio. O también también ITEP es, es, de hecho, las alumnas que me pidieron ya su, su, su reconocimiento de parte de INIPAC, también tomaron ese examen, y pues también se les se les hizo, válidos a, a nivel empresa y cuanto más pues a nivel este escuela ¿Sí? Eso me faltaba, Diana creo que ella también llamó, si, y Carita ya lo sabían, pero si no, pues ahí tienen otra vez este, el recordatorio ¿No? Sí, gracias profesor Thank you Very good, Ok, okay we we'll see you on Wednesday, with... tarea para el viernes, ya, ya traer su su, su presentación, recuerden cuatro o cinco diapositivas a lo más ¿Sí? Recuerden, la imagen y una pequeña descripción. Y algo que ustedes puedan uh, hablar de la imagen, okay, hablar de la descripción. ¿Sí? El, el viernes sí, lo, lo revisamos y lo revisamos en cuanto a escritura y en cuanto a pronunciación. Okay. Sí, profesor, gracias. Very good. See you on Friday, remember. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Thank you, bye. Thank you, bye. Thank you.